cree que sea verdad lo que dice el periódico? No me cabe la menor duda. Las declaraciones de esos dos niños y la descripción que hacen del jorobado me hacen sospechar de que Nostradamus no ha muerto. Pero eso no puede ser, profesor. Yo mismo vi cuando quedó sepultado bajo ese montón de tierras y pedruscos. Pero te olvidas de su criado. Él pudo haberlo rescatado y llevarlo a un nuevo escondite. ¿Y tú crees que el inspector sospeche la verdad? No sé, hija mía. No sé. Pero si lo sabe, él tendrá buen cuidado en callárselo por temor al escándalo. Lo más grave de todo es que Nostradamus sigue viviendo. ¿Por qué no abandonas todo esto, papá? Ese monstruo acabará por matarte. Perdón, profesor. El señor Tomás Villaseñor. Amigo Villaseñor. Adelante, adelante. Muy buenos días, profesor. Señorita, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, don Tomás. Amigo Villaseñor, qué sorpresa de verlo por esta su casa. Pues, me trae un asunto muy penoso, profesor. Y no quisiera... Bueno, por nosotros no se preocupe. ¿Vamos, Anita? Con permiso. Siéntese, amigo Villaseñor. Gracias. Usted dirá. El Consejo de la Comisión contra la Superstición ha decidido celebrar una reunión extraordinaria para tratar su caso, profesor. ¿Para tratar mi caso? No entiendo. Se le acusa, profesor. Su nombre se ha visto envuelto últimamente en varios asuntos escandalosos relacionados con vampiros humanos, magia negra y otros temas por el estilo. Pero es que eso es inevitable en el caso nuestro. La comisión tiene como única finalidad combatir por todos los medios la superstición. Sí, pero su intervención, lejos de servir a nuestra causa, está creando una serie de confusiones peligrosas que amenazan con desembocar en un escándalo mayúsculo. Bueno, agradable, señor. ¿Qué es lo que desea de mí el consejo? Simplemente que informe con todo detalle acerca de esas murmuraciones, si es que tienen algún fundamento. Al mismo tiempo, aclarar algunos puntos un tanto extraños que ponen en tela de juicio su capacidad como presidente de nuestra comisión. Con permiso. Ah, perdón. Se me olvidaba. ¿Algo más? Sí. Anoche un caballero me entregó esto para usted, rogándome que personalmente lo pusiera en sus manos. Gracias. No vale la pena. Profesor Durán, lo que prometo lo cumplo. El siguiente será Pedro Morales, Angostura 35. Nostradamus. Señora, soy el profesor Durán y este joven es Antonio Suárez, mi secretario. Mucho gusto. Quisiéramos conversar con su esposo. ¿Podríamos hablar con él enseguida? Caballeros, mi esposo murió hace algún tiempo. ¿Cómo dice usted, señora? Un accidente. No, señores. De una complicación de una enfermedad que padecí hace algunos años. Lamento venir a importunarla y a recordarle un momento tan doloroso. ¡Ya vine, mamita! Este es mi hijo. Saluda a los señores. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. La felicito, señora. Tiene usted un hijo muy hermoso. Muchas gracias. Y ya no la molestamos más. Pero aún no me han dicho el motivo de su visita. Perdónenos, señora. Pero creo que hemos sido mal informados. Creímos que su esposo aún vivía. Con permiso. Buenas noches, profesor. ¿Qué pretende ahora?
¿Tratar de impresionarme? No. Solo darle otra oportunidad. ¿Accederá usted una vez por todas a mi petición de reivindicar la memoria de mi ilustre antecesor? Toda insistencia para lograr de mí semejante desatino es inútil. ¡No lo haré! Recuerde que hay un número de personas condenadas a morir por su estúpida terquedad. No lo he olvidado. Pero esta vez lo desafío a que cumpla su amenaza. Encantado, profesor. Pedro Morales, la siguiente víctima, morirá en breve plazo. Se equivoca. Pedro Morales murió hace algún tiempo. Su maldad ya no podrá alcanzarlo. A no ser que con sus diabólicos procedimientos lo resucite para volverlo a matar. Podría hacerlo con el que usted se refiere, pero no se trata de él, sino de Pedro Morales, su hijo. No me pregunte usted el porqué, señora, pero es absolutamente indispensable que el niño quede bajo nuestra custodia. Debe usted confiar en nosotros, señora. Si no se tratara de usted, profesor, creería que todo esto no es más que una broma de mal gusto. Pedrito se irá con usted. Le aseguro que no se arrepentirá, señora. Pasado el peligro, le devolveremos a su hijo. No sé cómo agradecerles todo lo que hacen por él. Tengo para ti una misión muy agradable. Ordene, maestro. El pequeño Pedro está muy bien custodiado en la casa del profesor. Sin embargo, muy a su pesar, nos apoderaremos de él. ¿Ya pensó cómo, maestro? Sí, Leo. ¿Conoces a la hija del profesor? No, nunca la he visto. Ven, te la mostraré. Mírala ahí. Tu única misión consistirá en atraparla y traerla aquí. Es hermosa, ¿verdad? ¡Imbécil! Ve por ella y ten cuidado. No debes fallar. ¿Alguna novedad? ¿Es usted, profesor? No, ninguna. Pero no se preocupe. No creo que se atreva. Así lo espero. Estaré en la biblioteca. Si algo se ofrece, no deje de llamar. ¿Y Anita, profesor? Duerme tranquila. Por ahora no corre ningún peligro. Antonio, puede ir a mi hija. Pero...
Atiéndala, profesor, mientras yo lo alcance. Pedrito. Pedrito, escúchame. Ven, acércate. Tu mamá te está esperando. ¿Mamá? Sí. Quiere verte. Te llevaré a su lado. Traerla, maestro. ¡Idiota! No fue culpa mía. ¡Corre! Inútil, Antonio. No creo que tu plan dé resultado. Solo era Pedrito quien les interesaba. Y Anita, profesor. Ese jorobado tiene que llevarnos a la guarida de Nostradamus. ¡Papá! ¡Antonio! ¿Qué pasa, hija? El jorobado. Lo acabo de ver rondando por el jardín. ¿Lo ves, profesor? Sabía que tendría que regresar. Mi plan no puede fallar. Vamos. Ahí está, profesor. Dé usted la señal. ¡Juan! ¡Suelta a los perros! Eso es lo que yo quería, profesor. Vamos a seguirle.
siente bien, profesor? Siento. Gracias. Me salvó usted la vida. Pero ese jorobado logró escapar. Dinos, ¿dónde están los taladros? El hombre que te trajo aquí. Ahí, metido en un cajón. Pronto, llévanos allá. ¿Y si se enoja porque lo despertamos? No, no te preocupes, no tendrá tiempo. Vamos. ¿Seguro de que está ahí dentro? Sí, profesor. Yo lo vi cuando se metió. ¿Qué tal, Antonio? Oiga, una vez más ha llegado usted tarde, profesor. ¡Profesor! ¡Hasta la vista, profesor! Pronto nos veremos. Otra vez logró escapar.
No se preocupe, Antonio. Lo importante es que hemos logrado salvar a Lina. Vamos. Comprendo que mis palabras suenen a irreverencia. Se nos encontramos ante una realidad que no podemos ni debemos rehuir. Quisiéramos que fuese usted más explícito, profesor. ¿Cuál es esa realidad a que usted se refiere? A la existencia de un vampiro humano. Nos gustaría que recapacitase sobre lo que acaba de decir. Señor presidente, le recuerdo que la misión de nuestra institución es combatir las supersticiones y parece que usted pretende enredarnos en ellas. Si ustedes me dan tiempo, puedo probar cuanto he dicho. Permítame, profesor. Tal vez usted no se ha dado cuenta de que su posición es sumamente delicada. Su manera de proceder ha dado ocasión a que los periódicos nos ridiculicen. Y en estas condiciones es necesario tomar una solución drástica. Exacto. Me parece muy bien. Hay que tomar una providencia. Señores, señores, por favor, les ruego que me escuchen. Necesito el apoyo de todos ustedes. Esta discusión no conduce a nada y sí, en cambio, beneficia a nuestro enemigo. Es necesario actuar. ¿Contra quién? ¿Contra un vampiro? Vamos, profesor. Se olvida que somos científicos. Su pretensión de que admitamos la existencia de ese monstruo es ofensiva para el Consejo. Señores, debo recordarles que Nostradamus, ese ser cuya existencia ustedes rechazan tan obstinadamente, ha causado ya varias víctimas y amenaza con otras. Figuraciones suyas, profesor. Todas esas muertes ocurrieron en circunstancias que nada tienen de sobrenatural. Uno de ellos fue enterrado vivo. Error que, por desgracia, suele cometerse a menudo en casos de catalepsia. En cuanto a Landeros, el anticuario, quedó perfectamente comprobado que se suicidó por remordimiento al haber asesinado a su cliente. Dependiente el policía, aún se ignora su paradero, lo cual no quiere decir que esté muerto. En cuanto al relato del niño que cayó al pozo, no necesita ninguna explicación. Vamos, profesor. No nos diga que la fantasía de ese niño logró impresionarlo. Está bien, señores. Comprendo que es completamente inútil tratar de convencerlos a ustedes. Veo que tendré que afrontar yo solo esta lucha tan desigual en que me he empeñado. Mañana a primera hora recibirán ustedes mi renuncia. No tengo más que decir. Traté de prevenírselo, profesor. Sus historias son tan inverosímiles que nunca podrían creérselas. Acaban de traer este mensaje, señor Durán. Mala suerte, profesor. Pero aún está a tiempo de aceptar mi proposición. Si no lo hace, José Marciotti será la próxima víctima.
Nostradamus. ¿José Machotti? Pero no puede ser. Si ese hombre es un delincuente mejor conocido como Pepe el Güero. ¿Y tú cómo lo sabes? Anita, si los periódicos hace unos meses no hablaban de otra cosa sino de eso, a raíz de un pleito entre dos pandillas de maleantes. Desde entonces no lo han vuelto a mencionar. Mejor. Ese hombre debe ser un criminal. No importa, Anita. Es un ser amenazado por Nostradamus y nuestro deber es protegerlo. Tienes razón, Antonio. ¿Dónde podremos localizarlo? Creo que hay un tipo que por unos cuantos pesos podría darnos datos suficientes para dar con él. Pues hay que verlo inmediatamente. ¿Al tuerto? Al tuerto únicamente se le localiza a altas horas de la noche y en un solo lugar. Tengo una cosa chiquita, chiquita y muy menudita, donde yo guardo un secreto, lo quiere usted conocer. No es el calor de mis labios, ni mis caricias sutiles, ni pasajeros amores, lo que mi secreto es. Un cofrecito discreto es el que guarda el secreto. Hay un apuesto galán, un galán muy lisonjero, que con inquietud y afán quiera conocer mi secreto, yo con sus lisonjas lo dejo. Tiene que ser muy sincero quien descubra mi tesoro. No me importa si es plebeyo, que tenga el más grande yo quiero y sea para mí un caballero. ¿Está usted seguro de que ese hombre vendrá? No puede fallar. No hay nada que el tuerto no pueda hacer por dinero. Ojalá. Si alguno de mis colegas me viera aquí. No se preocupe por eso, profesor. Lo importante ahorita es saber dónde se encuentra Pepe el Güero. ¿Ustedes me buscaban? Sí. Tome asiento. Necesitamos saber urgentemente dónde se encuentra Pepe el Güero. No, no, le advierto que nosotros no somos de la policía. Lo sé. ¿Cuánto? Digamos, 100 pesos. Digamos, 200. Está bien. Tome. ¿Dónde está? En la cárcel. En la cárcel. No entiendo. Era muy listo, pero al fin le cayeron. Bueno, por una parte es mejor. Así no logrará escapársenos. No se crea. Mañana sale. Y va a quedar en libertad. En cierto modo. Por la madrugada lo ahorcan. Ya debía muchas vidas. ¡Con permiso! ¿Qué hacemos, profesor? Tenemos unas horas por delante. Usted váyase a descansar un rato y cuando lo juzgue conveniente, pase por mí a la casa para estar a punto en el lugar de la ejecución. Yo estaré trabajando. Vamos. ¡La cuenta! Thank you.
reloj se adelanta, señor director. Acaban de dar las 3 de la mañana. José Marchiotti, vengo a notificarle que su petición de indulto ha sido denegada. Por lo tanto, será usted ajusticiado al amanecer. Buenas noches, profesor. ¿Usted? ¿Qué es lo que quiere? Vengo a presentarle mis condolencias por lo ocurrido en la comisión, profesor. Sinceramente, lo lamento. Si piensa usted que por el solo hecho de haber presentado mi renuncia voy a acceder a sus exigencias, está usted muy equivocado. ¿Condenará a otro inocente? En este caso, creo que no lo sea. ¿Lo dice usted porque se trata de un asesino? Por eso. Y porque la justicia lo ha sentenciado ya. ¿Qué valor tendría para usted matar a un hombre que de todos modos va a morir? ¿Cree usted que lo ignoro? No olvide usted que ese hombre es mi víctima, profesor. No viene hasta mañana. Pero es que él nos prometió resolvernos ahora mismo. Mire, aquí llega. Señor director, estos jóvenes lo... Sí, ya sea que vienen. Pasen. Pasen. Les tengo malas noticias, muchachos. Trate su caso con las autoridades superiores, pero éstas se niegan a entregarles el cadáver del reo. ¿Les explicó usted que nos guiaba únicamente un interés científico? Así fue. Así fue. Pero me informaron que si se tratara de médicos titulados, tal vez hubiesen autorizado la petición. Es que esa investigación será precisamente para presentar nuestra tesis. Créanme que lo siento, pero no está en mis manos el concederles el permiso. ¿Por qué no recurren a las autoridades superiores? No, ya no hay tiempo, señor director. Un trámite de esos nos llevaría varios días. Y nuestro experimento requiere de un cerebro aún fresco. Y el de Pepe el Güero nos serviría a maravillas. Tratamos de reafirmar la teoría del doctor Lombroso sobre la herencia criminal, señalando la diferencia en conformación de glóbulos cerebrales entre un sujeto normal y un criminal nato como el Güero. Muy interesante. Desgraciadamente, no está en mis manos el poder ayudarles. Espero en otra ocasión poder serles más útil. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, señor director. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Caray, se nos fue la oportunidad de hacer una tesis maravillosa. Todavía no. No te entiendo. Se me está ocurriendo una idea. Ven, vamos. Thank you.
tuerto no mintió, profesor. Sí, pero esta vez los hombres han podido más que el vampiro. Te confieso que por un momento llegué a temer que Nostradamus se nos hubiese adelantado nuevamente. Yo también, Antonio. Pero es indudable que ha fracasado en esta ocasión. Llegó el momento, hijo mío. ¡No me toque! Si tienes algún deseo en que yo pueda servir... ¡Sí, que se largue! ¡Que se largue todo! ¡Fuera! ¡Quieto! Es mejor que me maten antes de que amanezca. ¿Lo ve usted, padre? Este hombre no tiene remedio. ¡Vamos, duro! Sí, es mejor. No quiero ver el amanecer. Cuanto antes, mejor. Vamos. Yo lo veo muy arriesgado. Ya lo sé, pero hay que correr el riesgo. Podemos acabar en la cárcel. ¿Y no vale la pena? Sí, pero... Mira, no puede fallarnos porque todo lo tengo bien planeado. En el curso del día piensan transportar el cadáver del güero a la morgue. Sí, y allí le harán la autopsia y ya no nos servirá. No, hombre, no. Eso lo hacen casi siempre al día siguiente, o sea, mañana. Por eso es necesario apoderarnos del cuerpo esta misma noche, ¿comprendes? Entraremos a la morgue y... Allí es donde empieza el problema. No hay problema, hombre. Mira, alquilaremos un coche. Después de que hayamos sacado el cuerpo, le pondremos un sombrero y un abrigo.
¿Para qué creen que se trata de un compañero al que se le han pasado las copas? ¿Aquí es más fácil? No, no está mal. Pero, ¿cómo lo sacamos de la morgue? Todo lo tengo bien planeado. Uno de los encargados de ahí es amigo mío. Bastará con darle algún dinero por la ayudita. Bueno, ojalá todo salga tan fácil como lo dices. Saldrá, hombre, ya verás. Mira, espérame en el carro esta noche a las 12 en punto, en el callejón a la vuelta de la morgue. No me vayas a fallar, ¿eh? Recuerda lo que esto significa para nosotros. ¿Comprendes? ¿Está todo listo? Sí. Lo dejé tal como lo trajeron de la cárcel. Ven a verlo. No se ha descompuesto, ¿verdad? Está más fresco que una lechuga. Aquí está. Míralo. Perfecto. Voy a buscar a mi compañero. Un momento. ¿Qué pasó con lo que me prometiste? Sí, claro. Toma. Mira. Dile a tu compañero que meta el coche por el callejón. Les voy a dejar esa puerta abierta para que por ahí saquen el cadáver. Procuren hacer el menor ruido posible. El vigilante viene seguido. Si lo descubre, yo no sé nada de esto. No te apures por eso. Su lámpara. Allí en el coche hay una, voy por ella. No, no, ya no hay tiempo. Me advirtió que el vigilante puede pasar de un momento a otro. Con los cerillos será suficiente. Yo no traigo. Ya no es necesario. Ayúdame a cargarlo. ¿Estás seguro de que este es? No hagas tanto escándalo. Claro que estoy seguro. Aunque no estaría de más comprobar. No vaya a ser la de malas. Mira. ¿Eh? Es el encargado. ¿Estás seguro? Esto está muy raro. ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos! Espérate, alguien viene. Drama en la morgue. La morgue ha sido escenario de un extraño suceso. Se les va a enfriar el chocolate. Sí, Anita. Nada más que termine de leer tu papá. Siga, profesor. Por lo pronto, la policía no ha podido explicarse la presencia de los dos estudiantes en la morgue. Uno de los cuales fue encontrado con extrañas lesiones en el cuello. En cuanto al otro, sin duda espectador del espantoso drama, sigue sin recobrar la razón.
Solo él podría desentrañar el misterio que rodea este crimen, junto con la desaparición del cadáver de Pepe el Güero. ¿Y tú crees que Nostradamus tenga que ver algo con esto? Eso podría jurarlo. Lo que quisiera saber es qué va a pasar ahora. Dios quiera que me equivoque, Antonio. Pero me temo que de hoy en adelante tengamos que enfrentarnos a dos vampiros. Tengas temor que no va a pasarte nada. Estas personas y yo queremos ayudarte. Dinos, ¿quién mató a tu amigo Miguel Castillo? ¿Contra quién disparó tu amigo aquella noche? Tú y tu amigo presenciaron la ejecución de Pepe el Güero. Pero después, en la morgue, ¿quién mató al encargado? ¿Ustedes creen que alguno de los dos estudiantes asesinó al encargado para entrar al depósito de cadáveres? No, doctor. La autopsia reveló que el pobre infeliz murió de un ataque cardíaco. Solo presentaba un par de heridas leves en el cuello. Si uno de ellos murió y a este lo encontraron completamente loco en la morgue, ¿cómo se explican la desaparición del cadáver? Allí es precisamente donde empieza el misterio, doctor. Nosotros hemos venido pensando que él sería el único que podría darnos algún dato. No pretendemos de él ninguna amplia información, solo una pista sobre lo que pasó la otra noche en el depósito de cadáveres. Yo lo vi. Lo ahorcaron. Yo lo vi. Lo ahorcaron. Yo lo vi. Lo ahorcaron. Yo lo vi. Ahorcaron. Yo lo vi. Lo ahorcaron. Es inútil, profesor. No le sacarán una sola palabra. Tiene días de repetir siempre lo mismo. Lléveselo. Yo lo vi. Lo ahorcaron. Yo lo vi. Yo lo vi. Lo ahorcaron. Yo lo vi. Lo ahorcaron. Yo lo vi. Yo lo vi. Desde que ese hombre vino aquí, comprendí que no había esperanza alguna de recuperación. Es un caso completamente perdido. Créame, doctor, que lo siento. Es el único que podría resolver este misterio. A pesar de eso, le estamos sometiendo a un tratamiento que a la larga podrá dar resultados favorables. Pues se lo agradezco sinceramente y si hay alguna novedad, no deje de avisar. Desde luego, profesor. A propósito, ¿podría saber qué interés tiene usted en este caso? Si se lo digo, no me dejaría salir de aquí. Con permiso. Usted sabe perfectamente que todos nosotros apreciamos y respetamos al profesor Durán. Pero, ¿qué sería de esta institución si tomáramos en serio esa absurda historia del vampiro? Bueno, pero ¿qué otra explicación pueden darle ustedes al caso del amor? Mire, Antonio, nuestra comisión tiene como único objeto investigar el origen de las supersticiones y combatirlas. No podemos de ninguna manera inmiscuirnos en vulgares asuntos policíacos. Pero se trata de algo más que un asunto policíaco. Dos hombres han sido muertos sin explicación lógica. Un tercero ha enloquecido. Y hay huellas de colmillos en uno de los cadáveres. ¿Qué todo esto no les dice nada? Nada. Nada que nos pueda hacer cambiar de opinión. Está bien. Veo que es inútil tratar de convencerlos. Pero yo les juro que así tenga que traer aquí a ese vampiro,
Haré que rectifiquen su opinión. Con permiso. ¿Qué opina usted de todo esto? Hablan con tal convicción que a veces me siento tentado a creerles. Sí, lo comprendo perfectamente. A mí me ocurre exactamente lo mismo. Siga ese hombre. Sí, señor. Usted es el ayudante del profesor Durán, ¿no es así? Sí. ¿Y qué hay con eso? Desde hace días vengo observando detenidamente sus pasos. Y creo que podríamos llegar a un entendimiento. ¿Entendimiento? ¿Y para qué? Para unir nuestras fuerzas en la lucha contra Nostradamus. ¿Usted sabe entonces que...? Eso y más. Pero se lo explicaré mejor si deja de molestarme con ese revólver. Me disgustan las armas de fuego. Está bien. Pero ahora explíquese usted. Continúe por el parque. Muy bien. Ahora lo sabrá todo. Pero, profesor, le digo que ese hombre lo sabe todo. Habla de los vampiros con una familiaridad que sorprende. No sé qué pensar, Antonio. Todo esto me parece tan sospechoso. ¿Pero qué otro motivo puede tener que el de ayudarnos a destruir a Nostradamus? ¿Y si ese hombre fuera el propio Nostradamus? No, profesor. No creo que tenga necesidad de recurrir a esos medios. Y además ese hombre está dispuesto a probarnos su poder contra los vampiros. ¿Y quién es ese hombre? ¿De dónde le viene ese poder? Se llama Igor. Me explicó que es el último descendiente del conde Cradet, que fue el primer exterminador de vampiros en el siglo XIII. Todos sus antepasados han consagrado su vida a esa lucha. Y además, por otra parte, son invulnerables a sus ataques. Sí. Creo haber leído algo acerca de esa valerosa familia. Me gustaría conocerlo y saber cómo llegó a este país. Llegó precisamente siguiéndole el rastro a Nostradamus. Pero al enterarse de nuestra lucha contra él, se ofreció a colaborar con nosotros. ¿Y cómo podríamos localizarlo? ¿Sabes dónde vive? Sí, profesor. Le prometí que iríamos usted y yo a visitarlo esta misma noche a su casa. Bien. Guarde aquí. Si dentro de una hora no hemos salido, avise usted a la policía. Está bien, señor. Los estaba esperando.
Adelante. Procuraré ser breve para que su cochero no se alarme y cumpla sus instrucciones. Entiendo que usted es descendiente de una familia que ha combatido siempre esos vampiros. Combatir no es la palabra, profesor. Los hemos destruido. Aunque debo reconocer que ahora me toca a mí el último y el más peligroso de todos ellos. ¿Conoce usted el origen de esos monstruos? Nada que tenga relación con esos seres me es desconocido. ¿Por qué no nos habla un poco de ellos? Me interesa cuanto pueda decir a ese respecto. Puedo hacer algo más que hablarles. Puedo mostrarles cosas apasionantes. Vean y escuchen. El primero de esos seres infames apareció en el siglo XIII en un olvidado pueblo de los Balcanes. Pero su vida fue breve. Un ilustre antecesor mío logró encontrar su sepulcro y... así comenzó esta lucha que ha ido perpetuándose a través de los siglos. Los vampiros llegaron a ser muy numerosos, pero poco a poco fueron siendo exterminados. Y ahora solo queda uno, el último, el más peligroso de todos ellos. Nostradamus. Él es mi enemigo mortal, y no cesaré hasta que logre exterminarlo. Esa será mi última misión sobre la Tierra. Usted o yo por separado podríamos llegar a vencerlo. Pero si ahora nos unimos, el éxito estaría asegurado. Aceptado. Y le ruego que me disculpe. Confieso que en un principio desconfié de usted. Lo comprendo, profesor. En las actuales condiciones era lógico. Bueno, pero no perdamos tiempo en estas cosas. Tal vez usted pueda aclararnos el misterio de lo sucedido en la morgue. Sospecho lo que ha pasado, pero no quiero adelantarme a dar una opinión aventurada. Si pudiéramos tener una entrevista con ese muchacho... ¿El estudiante Ramírez? No, creo que sería inútil. Nosotros ya hemos estado con él y no nos ha dicho nada que pueda orientarnos. No quisiera parecer petulante, pero considero que dispongo de medios más eficaces. ¿Podrían conseguirme una entrevista con él mañana, por ejemplo? Naturalmente. Magnífico. Les aseguro que nuestra alianza habrá de sernos muy provechosa. Así lo espero.
Escucha tus órdenes, maestro. Si quieres conservar la vida que te he dado, debes concluir tu labor. ¿Qué debo hacer? Esta misma noche te adelantarás a nuestros enemigos. Usa los poderes que te he conferido. Así lo haré, maestro. Lo único que no hemos podido encontrar la explicación. ¿De dónde habrá podido sacar este trozo de tela? Lo ignoro. Hemos revisado toda la ropa, inclusive una bata vieja que él solía usar, y todo está en perfecto estado. ¿No han pensado en algún presunto agresor? Imposible. Ninguno hubiera podido entrar en su cuarto sin que el enfermero de guardia lo hubiera visto. ¿Sería posible interrogarlo? Por mi parte, no hay ningún inconveniente. Previendo eso, lo hice venir. Con permiso. Pase, Mario. Los señores quieren hacerle unas preguntas. ¿Me permite? ¿No recuerda usted que haya sucedido algo extraño en la habitación? ¿No descubrió nada que pudiera llamar su atención? Nada, señor. Salvo que la ventana estaba abierta. Eso es todo. ¿Podría usted decirnos más o menos cuánto tiempo tardó usted desde que oyó ese grito hasta entrar en la habitación? Apenas unos cuantos segundos. Por lo tanto, nadie pudo haber salido por esa puerta sin ser visto por usted. Por la ventana tampoco.
Fue a donde primero me asomé. ¿Ha visto una tela semejante a esta en algún lado? No, señor. En todo el sanatorio no hay nada parecido. ¿Lo ven ustedes? Es un caso típico de suicidio ocasionado por una idea obsesiva. Creo que tiene usted razón. Empiezo a creer que nuestras sospechas son infundadas. Puede retirarse. Con permiso. Ah, es que me olvidaba de algo. Pero no sé si valga la pena mencionarlo. ¿Qué fue? ¡Hable! Cuando descubrí el cadáver desde la ventana, salió de la habitación un murciélago. Pero, Mario, eso no tiene la menor importancia. Por aquí abundan mucho esos bichos. Es que nunca había visto uno y de ese tamaño. Con permiso. ¿Puedo conservar este trozo de tela, doctor? Por supuesto, si cree usted que puede servirle de algo. ¿Quién podría contestarle, estimado doctor? ¿Acaso no siempre sucede lo imprevisto? No creí prudente darle mayores explicaciones al director del manicomio. Así lo imaginé. Desde que solicitó usted del doctor Fulnes ese trozo de tela, comprendí que era por razones muy particulares. Solo una, pero muy importante. Esto nos permitirá descubrir al causante de la muerte de ese pobre infeliz. Las declaraciones del enfermero fueron bastante elocuentes, por lo cual el crimen hay que cargarlo una vez más a la cuenta de Nostradamus. No, Antonio. Él solo fue el cerebro que ordena. Pienso como usted, Igor. No hay que olvidar que el vampiro cuenta ahora con un nuevo colaborador. Así es, profesor. Va usted por buen camino. Pero es inútil mientras no sepamos cómo y dónde combatirlo. Eso lo sabremos enseguida. ¿Pero cómo? No olviden que Nostradamus no es el único que posee el dominio de la magia negra. Ustedes sabrán, desde luego, que los vampiros no se reflejan en los espejos. Pero como curioso contraste, solo los espejos pueden revelar el lugar donde habitan. Es increíble. Vean esto. Es asombroso. Una cripta. Es el refugio del aliado de Nostradamus. Tenemos que ir allá. Hay que exterminarlo. Hay que llegar antes de que oscurezca. Con la noche el vampiro volverá a la vida. Eso se encargará de impedírselo. Vamos. Ahí está. ¿Es verdad? Díganos lo que debemos hacer. Por lo pronto abrirla. Yo clavaré el bastón en el corazón de ese monstruo. Y habrá en el mundo un vampiro menos. Pronto, Antonio. No tardará en despertar. Cuidado. No se muevan.
Quieto. Vuelve a tu ataúd del que nunca más volverás a salir. Estás derrotado. Vuelve a las tinieblas. Yo, Igor, te lo ordeno.